La vista es el sentido humano que tenemos para ver y creer que las cosas son reales y existen. Tenemos la confianza de que es cierto lo que estamos viendo. En cambio, la fe es ese sentido espiritual que cada hijo de Dios tiene que sirve para creer lo que no podemos ver. Tener esa confianza en Dios y en la revelación de su palabra que aunque físicamente no lo podemos ver, creemos y confiamos que Él existe. Creemos en su amor, en su perdón y que nos acepta como su hijo, que somos perdonados y rescatados por Él. En Hebreos 11:1 leemos: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. El versículo 6 dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Así como un músculo debe ejercitarse para crecer y aumentar en tamaño, así debe ser nuestra fe. Debemos de tener tiempos de comunión, de oración, de lectura de la palabra de Dios para que nuestra fe vaya creciendo y podamos así tener una mejor relación con el Señor Jesús. Por la fe creemos que Jesús resucitó al tercer día después de haber muerto crucificado. Por la fe creemos que tenemos una vida eterna en Él. Prediquemos, leamos y creamos su palabra con fe todos los días de nuestra vida.